Loca. Producciones. Pero por favor. Presenta Soñador, una historia de ficción. Como la vida misma. Sobre el texto original y dirección de Paula Echalecu, Lucas Porcel y Roberto Abaca. Pero por favor, graba, profe. Buen día, familia. Buen día, ciudad. Día de ensueño, día de ilusión, día de canción, día de amor. Para ustedes, soñadores. Para ustedes, soñadoras. El vigésimo y último capítulo de Soñadora. ¡Solos! ¡Es hora! ¡Sintoniza en el dial! ¡En tu auto! ¡En tu Dixman! ¡En tu cabeza! ¡Sobre la mesa! ¡Escucha! ¡En tu cucha! ¡Cierro! ¡Cuatro! ¡Veinte! ¡Capítulo 20! ¡Sonia! ¡Hora! Okay, dale, vamos. Tú soñador, yo soñadora, vamos de la mano a la aurora. Yo blanco ala, tú negra cosa, ven a vivir soñadora. Tú mi cupido, yo alma sola, dame el pañuelo, mi alma llora. Yo odio cañones, tú mi pastora, no hay quien te aguante, gata flora. Atrévete a soñar, soñadora. Atrévete a volar, voladora. Atrévete a lavar, lava aurora. Atrévete a soñar, soñadora. Son las 9 de la mañana. En la comunidad hippie gay se llevan a cabo los preparativos para las bodas de Sonia y José Ignacio,
y Pamela y King Kong. En una de las habitaciones nupciales, Pamela se prepara ansiosa. Espejito, espejito, ¿quién es la novia más bella del mundo? Y no me contestas. A menudo lío te has metido. Yo igual sé que soy yo. Da igual. Celeste, pásame el rímel. Pamela, no me vuelvas loca, que con Cuca tengo bastante. Y yo también estoy nerviosa. Bueno, María José, alguien, alguien que me asista, que joder. Ay, el labio, ahora es el labio. Y cómo me tiembla, no puedo detenerlo. Abre, abre la nevera y tráeme una champaña. Ya voy, ya voy. Ay, estoy redormida, ¿por qué no se lo pedís a Soraya? Deja, tía, deja que te lo alcanzo yo. De paso me empiezo a poner choborra desde temprano. Ay, niña, yo espero vivir para el día de tu boda. ¿Te gusta alguien en el jardincito? ¿Algún compañerito? No, son todos unos tarados, tía. Además son re chiquitos. A mí me gusta el cantante de Rata Blanca. Pero qué heavy. Pues da igual. Ya tendrás tiempo para llorar por los hombres. Aunque son imprescindibles. ¿Qué haríamos sin ellos? Yo paso. ¿Quieres un vaso? Ay, desde temprano vas a fumar. Llenas todo de humo. Anda a fumar afuera que acá están todos los vestidos. ¡Uy! ¡Ahí viene Sonia! ¡Con el gaucho a caballo! ¿Cuánto falta para la ceremonia? Una hora. ¿El cura? Pastor. Es pastor. Los curas son muy adorables, muy queribles, pero yo he pedido un pastor. No les molesta, ¿no? ¿Por mí? A propósito, todavía no ha llegado. ¿Cuál es? Un portugués negro que está borracho como una cuba en el granero. ¡Buena giganta! Sonia. Hola, chicos. ¿Qué dicen las cosas? Todas de blanco como palomas relucientes. Yo no, viejo. Yo soy padrino, voy de negro, como Al Pacino. José Ignacio, tú no puedes estar aquí. Aquí solamente mujeres. Y está prohibido ver el vestido antes de la ceremonia nupcial. No, si no miro, pero igual me voy. Adiós. ¿Estás nerviosa, Pamela? Estoy temblando como una hoja. ¿Quieres champaña? Y sí, total, tenemos que decir acepto y nada más. Y yo de eso estoy segura. ¿Y el novio? ¿No llegó King Kong todavía? Ah, sí, claro que sí. Solo que él respeta su tradición. En Corea, el novio no ve a la novia, solo la huele a 10 metros a la redonda. ¿Y tú? ¿Pero qué haces? Viste, mujer, afrontate, que va llegando todo el mundo. ¡Ahí vienen todos! La tía linda, medio enclenque, con un traje verde, cotorra y un bastón anaranjado que está re bueno. Parece un Teletubby. Mirá, también vino la tía Milce de tío Juan. Y allá se asoma Griselda. ¡Oh, oh! Viene con un policía. Sonamos. Cuca, escóndete. Pintó la ley. ¡Oh, qué bajón, loco! ¡Flora! ¡Uy! ¡Mira el auto que se compró! ¡Un Mercedes! ¡Está re bueno! Hola, Sonia. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Soraya? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo andás? Mal. ¡Ay, mal! ¿Qué te pasa? Rolo me dejó. Y estoy embarazada. ¿Otra vez? Sí, y la boda me deprime. ¡Uy! ¡Ahí viene papi, mirá! ¡Y la abuela tuerta! ¡Que vamos! ¡Esa vieja me va a empezar a hechizar! ¡Carajo! ¡Niña, la boca! ¡Y viene con el abuelo Come! ¿Qué hace el abuelo Come con ellos? Y Dios los cría y el viento los amontona. Lo único que falta es que salga la otra del loquero. No, no, por Dios. No me la nombres. ¿Pero quién es ahora? Soy yo, Pamela. ¿Todo bien? Pa, no hinches, que estamos nerviosas. Es que me mandó el pastor a avisarle que ya está todo listo. ¿Ya? Ay, por Dios, qué rápido pasa el tiempo. Yo voy yendo a juntarme con los novios. Vení, mi amor, tenés la corbata desarreglada. Todo bien, está todo bien. No te me acerques que no resisto. Yo ya estoy lista. Qué nervios, ¿eh? Pues, ¿y ahora quién es? Chicas, hello, soy yo, Gris. Atrás de la puerta. ¿Están ahí? Pasa, Griselda, y cierra la puerta. ¡Hola! ¡Ay, qué lindas las noviecitas! ¡El desafío de la blancura! ¡Están preciosas, chicas! ¡Hola, Griselda! ¿Cómo andás? ¡Enamorada! ¿Qué? ¿Enamorada? ¿De quién? ¿Enamorada? ¡Todas menos yo! ¡Cállate, tarada! ¡Déjame escuchar! ¡Mi maestra está con un chabón! ¡Aguante el amor! ¡Ay, qué dulce! Sí, es autoritario, paternal y sadomaso... ¿Cómo se dice? ¿Qué está? Ay, ¿dónde lo conseguiste? En la cárcel. ¿Estuviste presa? Sí, de amor.
Pero después les cuento, ¿eh? Vamos, vamos que empieza la moda. Me muero por ver esto, vamos. Sí, vamos. Salgan ustedes primero. Pues yo te encuentro aquí. ¡A vivir! Todo transcurría normalmente en la granja Hippie Gay. Los invitados ya se habían acomodado frente al altar donde se celebrarían las bodas de José Ignacio y Sonia y Pamela y Kim con Aligató. Pero, mientras tanto, en la anormalidad del hospicio... ¡Soy Bubi Belfeste! ¡Lista celeste! ¡Cueste lo que cueste! ¡Vóteme! ¡Ahora! ¡Soy una señora! ¡De norte a sur y de este a oeste! ¡No quiero más pastillas! ¿Me entendió, jovencita? ¡Tráigame mi trajecito! ¡Que tengo que ir a dar una conferencia! Ya se las verá con mi abogada, ¿eh? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Eh? Yo soy United Divine Queen Blondie Only Boobie Pinky Woman La Grande. Intendenta, ¿me entendió? ¿Me repite la pregunta? Le quiero preguntar, ¿cuántos votos piensa obtener en la próxima elección? ¡Ajá! Ahora me sale con nada. ¡Nada! ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy United Divine Queen Blondie Only Boobie... Anote. Yo soy... ¿Me votó? ¡No me votó! ¡Pero mírenlo! ¿Me votó? ¡No me votó! ¡La voy a hacer echar! ¿Me repite la pregunta? Buenas noches, Mariloche. ¡Otra cosa, Mariloche! Doña Bete y Doña Bete. ¡No la voté! ¡Vote lista celeste! ¡Bubi Belfeste! ¡Dame la I! ¡Te doy la I! ¡Dame la N! ¡Te doy la N! ¿Qué dice, intendente? ¡Eso soy yo! ¡Bubi Belfeste! ¿Bubi? Ah, ya te la dije. Quiero sopa. Me llamo... Emilce Elizabeth Ascu... ¿Cómo era? Santa Fe Callao. ¡Vóteme! ¡Que no lo voy a disfrutar! ¡Vóteme! ¡No lo voy a disfrutar! Que suenen las campanas. Ya las novias se acercan al altar. Hermanos, amigos, ciudadanos, mujeres, hombres, travestis, tortitas, mariquitas y niños. Estamos aquí reunidos para celebrar el enlace y la unión de estos corazones dispuestos a fundirse, entregándose tanto unos como los otros al amor eterno. Y cuando digo amor, estoy hablando del amor. Cuando digo entrega, estoy hablando de una entrega genuina, verdadera, en el yugo del seno marital. Nuestras almas rebosan de alegría y júbilo al unir a estas dos parejas en santo y sagrado matrimonio. Y cuando digo santo, digo santo. Y cuando digo matrimonio, digo matri y digo monio. Por eso, en primer lugar, hoy vamos a unir las vidas de Pamela y King Kong. Y cuando digo Pamela y King Kong, digo King Kong y Pamela. Porque cuando la carne es en la tierra una, es una en los cielos. Aleluya, amén. Pamela, ¿aceptas al hermano King y prometes serle fiel y amarlo y respetarlo por el resto de tus días como tu legítimo esposo ahora? Sí, sí, claro. Acepto de corazón. ¡Aleluya! Bendita seas, hermana. ¿Y tú, King Kong? ¿Aceptas a Pamela con tu, por tu legítima esposa, bla, 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 ahora? Sí, por supuesto. Ahora y siempre. Entonces dijo Dios, si a la hembra prevalón como es, se les dé la gana, ahora alcen el vaso de agua al cielo y bébanlo con la convicción, con la certeza divina gloria, amén, los declaro un santo matrimonio. Cuando digo matri, digo monio. Pueden besarse. Y ahora, abreviando, José Ignacio, ¿aceptas a Sonia? Sí. ¿Cómo no la voy a aceptar si es un sol? Sí, tiene un sol. Sin comentarios. Sonia, ¿aceptas a José? Sí, acepto. Soy suya. Entonces dijo Dios lo que dice siempre. Tomen el vaso de agua, traguen. Os declaro marido y mujer. El casamiento se da por cerrado. Amén, gracias a Dios, amén. Y ahora a mover el esqueleto, danzando en santidad, en orden divino y con convicción. Amén. Saraya, Sarayita, Saraya.
¿Qué querés, canalla? Ya te pasaste de la raya. Ay, perdoname, pétalo. Yo no sabía lo que hacía. Me echaste, desgraciado. Pero vos me dijiste pelado, me dijiste. Si sos pelado, tarado. Es verdad. Es verdad, pétalo, pero ¿me perdonás? Y bueno, aunque sea por nuestro hijo. ¿Cómo? ¿Ya sabés eso? Sí, estoy embarazada, Rolo. Ya sabía, pétalo, me lo predijo mamá. Y son 5, ¿eh? 5 cachitos para jugar al fútbol son. ¿5? ¿Estás seguro? Sí, pétalo, me lo dijo mi vieja. Además, ¿qué esperaba un semental como yo? ¿Qué esperaba, eh? Ay, Rolo, es verdad, no esperaba menos. Claro, escúchame, todavía me querés, todavía. Sí, sí. Ay, bueno, pétalo, bailamos. Ay, vale. Ay, papito. Cuca, Cuca, vení. Hola, bizcocho. Estoy comiendo torta, ¿querés? La única torta que me como sos vos. Estuviste genial de padrino. Superé el Pachino, me quedó bien el traje. Pintadito. Ay, chicas, y yo sola, tanto amor alrededor y el desgraciado de Israel que me dejó. Bueno, María José, bailá, trata de divertirte. Es que lo re extraño. Cuando lo agarro lo estampillo, ese desgraciado. Niñas, niñas, díganle a que pasa la música que baja un poco el volumen. Bailá, vieja. Si me ayudas a pararme, tengo la torta en la garganta. ¿Vos también? ¿También qué? Ay, chicas, no he parado de llorar. ¡Qué emocioncita! ¡Qué bonita está Sonia! ¡Tan radiante! ¡Parece un solcito! Y hablando de solcito, tengo una sorpresa. ¡Poppy! ¡Vení! Buenos días. No me digas que vos sos el novio de Griselda. Positivo. Mi vida era tan gris en una celda. Y ahora con Griselda he visto el sol. ¡Ay, no es divino! Juega con mi nombrecito. ¡Ay, qué hombrecito! ¿Qué tal, señor? Soy Cucarrasta. Encantado. Hola, yo soy María José. Nos habíamos visto antes, ¿no es así? Si te he visto no me acuerdo. Fumá, aguante, buen Marley. Bueno, ¿vamos a bailar? Y dale, positivo. Vamos, vamos, marche de preso para la pista. Tía, ¿cómo andás? Divinamente, ¿no me ves? Sí, claro. Qué mala onda que tienes, ¿para qué vino? ¿Qué pensás, querida? En tu auto, tía. ¿De dónde lo sacaste? Me lo compré. ¿Pensás que no tengo con qué? Hola, chica. Vamos, vamos, vamos a bailar. Pará, papá, no me hinches. ¿Vamos, Flora? Ay, sí, vamos. Esta juventud está cada vez peor. Han transgiversado los valores. ¡Tía! ¡Tía, ahí viene Israel! ¡Viene en una moto! ¡Lo vi llegar! ¿Lo vas a matar? Yo te ayudo. ¿En serio? En serio, tarada. Pero no me estarás haciendo una broma, ¿no? Ahí viene. Ya te avisé. Me fui. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Re bien, ¿y vos? Extrañándote. ¿Y ahora te acordás? Perdóname. ¿Me perdonás? Ni pienso. Pero, ¿por cuá? ¿Por cuá? ¿Qué decís, Israel? No, es que estoy estudiando francés. Para progresar, ¿viste? ¿Qué me importa? María José, yo vine para decirte que... Bueno, qué sé yo. No sé, que estuve malo otra vez. Me confundí, no sé. Creo que me asusté, pero... Yo te amo, ¿sabes? Pero estoy embarazada. Estamos embarazados, mi amor. Yo quiero estar con vos. ¿Me perdonás? Ay, no sé. Fue re feo lo que me hiciste. Fue re doloroso, re, ¿entendés? Sí, ya lo sé. Nada, que te quiero, que te extraño. Quiero estar con vos, ¿entendés? Hasta pensé que si vos aceptás, te querés casar. ¿Eh? ¿Casarme? Sí, casarnos. ¿Por qué no? Yo qué sé. Está el pastor Remigio y... Podríamos aprovecharlo. ¿Ahora? Esto es re fuerte, Mirra. O cuando vos quieras. Déjame que lo piense 3 segundos. 1, 2, 3. Sí, acepto, reacepto. Sí. Te reamo, tonto, me hiciste sufrir. ¿Me das un beso? Te lo redoy. Uy, dale, digámosle a todos. En fin, pintó el amor en Soñador. Y yo sin mi señora. Mejor no lo nombro, mira. A ver si viene todavía. Todo bien en la granja, hippie gay. Pero, ¿cómo estarán los ánimos en el hospicio donde internaron a Bubi Belfeste? Vamos a verlo. ¡Estoy verde! ¡No me dejan salir! ¡Ya no insistas! ¡Sacate el mocasín! ¡Eso! ¡Desde
Desde hoy dejaré el trajecito sastre y me haré Hare Krishna. Pero ¿cómo no se me ocurrió antes? ¡Por favor! Raparé el pelo y me pondré una túnica naranja. Haré ayuno, evitaré el desayuno. ¿Por qué me lo preguntan? ¡Ajá! Así que ahora la baldosa me habla. Pero que seas vos, pedazo de cemento, que me hables a mí. ¡A mí! Que lo único que he hecho fue el amor en esta vida. Mirá que te baldeo, ¿eh? Te arruino con el taco aguja. Soy Emilce Elizabeth, no lo olvides. Yo soy la señora de la casa, ¿me entendiste? ¿Y el casado casa quiere? Me repite la pregunta. ¿El casado casa quiere? Es una afirmación de una pregunta. ¡Qué periodismo más incompetente! Momentito. ¿Qué mirás? ¿Viste? La casualidad. Volvamos a la fiesta, por favor. Ya a esta altura, no sé quién es quién. ¿De quién era el casamiento? Ah, sí, de Sonia y José Ignacio. Y también se casaron Pamela y King Kong. Y ahora se siguen anunciando las bodas. ¡Atención, por favor! ¡Atención! ¿Qué pasa, María José? Con Isla queremos hacer un anuncio. Volví ese desgraciado. ¡Atrás, que lo estampo! Pará, Cuca, pará, que está todo re bien. ¿Qué pasa? Eso, ¿qué pasa? ¿Quién paró la fiesta? ¿Estábamos bailando también con Emilce? ¡Ay, dolería usted, señor Juan! ¿Por qué yo con estos juanetes? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Déjenlo hablar, déjenlo! Eso, que tenemos algo importante que contarles. ¿Qué? ¡Dale, cuenten! Isla me pidió matrimonio. Ah, y ella dijo que sí. ¿Qué? Pero al final la única que va a quedar solterona soy yo. Lo único que falta es que ahora te pongas a buscar novio después de que te metieron preso. Soraya, no me levantes la voz, que soy tu madre, impertinente. Bueno, a ver si nos dejan festejar esta noticia que nos han dado los chicos. Eso, che. Felicitaciones, María José. Ay, estoy tan contenta. Hija, qué alegría. Tráigan el pastor que las casemos ahora. Me parece que el negro se encurda y desapareció bajo una mesa. Yo lo busco. Con mis poderes, lo encuentro en 3 segundos. ¡Acá están! ¡Úsenlo y devuélvanlo a la Madre Tierra! Pero, por Dios, ¿qué está pasando? Tiene que seguir cazando gente, Remigio. ¡Ponete la pila! ¿Y a quién tengo que cazar ahora? A nosotros, a Isla y a mí. Cuca, ¿aprovechamos? ¡Ey! ¡Un himno para siempre, loca! ¿Y por qué no? ¡Y dale! ¡Me encanta hoy! ¡Qué viaje! En vez de padrino, terminé de novio. Un momento. ¿Acá hay más? ¿Qué dice? ¿Qué decís, mamá? ¿Te volviste loca? ¿Te volviste? Deja de disfrutar a tu madre. El Cosme y yo nos queremos. Y también nos vamos a casar. ¿No, Cosme? Dijo que sí, pero yo no sabía nada de ustedes. ¿Qué pasó? Dice que lo flechó un tal cumplido. No sé de qué habla. Cupido, dijo Cupido. Pero usted también lo entiende. ¿Eh? No, creo que oí mal. ¿Nos casamos o no nos casamos? Dale, vamos. Que la tía linda sea nuestra madrina. ¿Yo? Y que el padrino sea King Kong, ¿no les parece? ¿Aceptás, King Kong? Por supuesto, de mil amores. Entonces no esperemos más, a casarse. ¡Sí, dale, vamos! ¿Y yo? ¡Qué pobre! ¿Qué te pasa, Zoila? Me siento solo. ¿No habrá una noviecita para mí? ¿Qué es esto? Una cigüeña. Ahí tenés, Zoila. Rescatala, besala, a ver si se despierta como nos cuenta. ¿Te parece? Y sí, Zoila, metele nomás. Sacudila un poco. Hay plumas. Plumas, y yo la mato y me hago un traje. ¡Atrás! ¡Que nadie la toque! ¡Qué lindo pasado! ¡Me hace tanto! ¡Me hace pensar! ¡Qué puto! ¡Está lindo el amor! ¡Ay, la edad! ¡No hay edad para el amor! ¡Me parece! ¡Entonces vamos a grabar! ¡Siempre que se monta! ¡Subí! ¡Que te llevo! ¡Vamos a
Mientras tanto, una inesperada visita interrumpía el delirio de Bubi Belfeste. ¡Bugía! Del latín bugir, dice ser de un aparato que sirve para algo, ¿me entiende? Pregúnteme, me sé todo el diccionario. Después de bugía viene bugiar, que es acechar, espiar. Y usted me está espiando. En la página siguiente se encuentra en este orden: bulimia, bulín y burnes. Más tarde, bulto y bululú. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Por qué me contesta? No me levante la voz. Voz es con Z, ¿eh? ¿Tiene palabras con Z? Soquete, zanahoria, zapallo y demás. Blondie, ¿qué pasa, bombón? Pero, ¿usted quién es? ¿Cómo se atreve a entrar así en camiseta a mi habitación? ¿No sabe lo que son las reglas de la buena conducta? ¡Ah! ¡No sabe! ¿Por qué me levanta la voz? Soy Cacho, Bobby. Cacho Rata. ¿No se acuerda de mí? Yo no tengo ningún cacho, trozo o pedazo en mi vida, ¿me entiende? Ahora me va a decir que estoy delirando, ¿no? ¡No, señor! Y se me retira ahora de acá. Pero, Bubi, yo la vine a visitar. Yo no soy Bubi. Soy Emilce. ¿No se da cuenta? Bubi, yo vengo a sacarte. ¿A sacarme? ¿De acá? ¿En serio? ¿Dónde hay que firmar? Tiempo al tiempo, rubia. Hay que esperar. Pero, ¿qué tengo que hacer? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Usted relájese. A veces, no todo lo que parece. Pero, no lo entiendo, explíquese. Bubi, vos tenés que hacer las cosas bien. Y un día, vas a ver que salí de acá. Es como abrir los ojos y ver de repente todo distinto. Pero, ¿y cómo sé que le puedo creer a usted? ¿Usted quién es? Cacho, soy Cacho. Señor Cacho, dígame, ¿qué voy a hacer cuando salga de acá? Y vivir, Bubi. Rubia, mira, la cosa es así. Si vos me haces caso, yo te llevo al negocio. A trabajar conmigo. ¿Yo? ¿A su negocio? ¿A su empresa? Sí, claro. A mi empresa. Pero, ¿y qué voy a hacer yo en su empresa? A ver, dígame. ¿Y qué vas a hacer? ¡Pizza! ¡Conmigo! ¿Pero se le parece, Cacho? Sí. ¡Baila, Bubi, vení! ¡Pero se le van a arruinar las uñas amasando! ¡Da, baila conmigo, Bubi! ¡Pero qué, pero qué duda! Bubi, por favor, no te pongas así de estrecha. Pero qué camiseta más linda que tiene usted, ¿eh? Ah, le gusta, rubia. Sí, le está gustando, ¿verdad? Bueno, está bien, lo acepto. Bueno, bailamos. Sí, está bien, gracias. Final feliz para Soñadora. La esperanza ha llegado a Bubi, que, desconsoladamente, espera salir del hospicio para reunirse con Cacho Rasta, la única persona que la ha visitado durante su internación. Los demás encontraron sus amores. Todos, menos Flora, que seguirá sola, abrazada a sus montañas de dinero. Tampoco tía Linda. Pero la dulce viejita se mudó por fin a un lugar hecho a su medida, la comunidad Hippie Gay, donde los Belfeste y sus amigos vivieron felices y comieron perdices. Esta historia que acaban de oír, esta historia que acaban de imaginar, es la historia de un grupo de gente que sueña. Gente como vos, como tu vecino, como yo. Sucedió el día cero del año cero, en un lugar que no conoces, pero que sin embargo se parece mucho al que pisás. ¡Bubi! ¡Bubi! ¡Despertate! ¿Qué pasa, Cacho? Son las 6. Tenés que ir a prepararle el desayuno a los patrones. Cacho, ¿sos vos? ¿Y quién si no? Dormías como una piedra. ¡Uy, Cacho! ¡No sabés! ¡Tuve un sueño espectacular! ¿Qué soñaste? Soñé que yo era la señora Emilce y que estaba casada con el señor Juan. Que María José y María Celeste eran mis hijas y que vos tenías una pizzería. Ustedes, las mujeres, ves mucha novela, Bubi.
Es que era como una novela, Cacho. ¿Cuánto dormí, Cacho? Toda la noche, Bubi. ¿Qué sé yo? ¿Era tan real? No lo puedo creer, te juro. Ay, Bubi, levántate y anda a trabajar que te van a echar. Pero, Cacho, yo era candidata a intendenta, Cacho. ¿Te das cuenta lo que significa? Fue un sueño, Bubi. Fue un sueño. Un simple sueño. Vos sos una mucama. Bubi, no sos intendente. No te colgues con eso. Sos una soñadora. Eso sos. Como todas las mujeres. Buena, laburante, linda y soñadora. Una gran soñadora. Yo soñadora, vamos de la mano a la aurora. Yo blanco ala, tu negra cosa, ven a vivir soñadora. Yo odio cañones, tú mi pastora, no hay quien te aguante, gata flora. Subtitulado Gladys Entertainment Group S.A. Gracias, chao.